Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Aquí nuevamente, como estaba pendiente que les iba a mostrar flores, pues me ven aquí entre todas estas hermosuras. Hemos estado trabajando en este proyecto hoy en día, hoy en la tarde, ya no tuve tiempo temprano, tuve otras cosas que hacer, pero vean, vean qué hermosura. Tenemos rosas de todos colores. Miren esta belleza. Entonces ahora, ya como les dije, que quería empezar mi negocio. Estoy invitándolos para que desde ya miren esta hermosura de claveles, base roja con claveles rosados y rojos. Esta que tenemos acá, multicolor. Rosas bellas, amarillo, morado, blanco, rosado y rojo. Entonces ahora, estos son ejemplos que vamos a poner porque ya, gracias al Señor y con la ayuda de Dios, vamos a emprender este nuevo proyecto. Les muestro este, miren, este va a estar disponible para el Día de las Madres. Vamos empezando a dar nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos en el nombre del Señor. Y vamos a tener los arreglos para el 10 de mayo, si el Señor lo permite. Van a estar disponibles. Vamos a abrir un website. Ahí les voy a estar dando la información. Este tiene 24 rosas. Vean qué bello. Fuchsia. Entonces este está en una base cristal. Entonces estas son las bases que van a ver. También tengo esta docena en esta base rosada especial para las madrecitas. Vean qué hermosas estas. También hicimos este está mixto, clavel y rosa. Vean, en base cristal. También tengo este. Este tiene dos docenas. Tiene multicolor. Entonces vamos a trabajar con rosas porque mayo es el día de las madres, de las flores, de las rosas y qué mejor que regalarle rosas a mamá, ¿verdad? Entonces los invito a que me apoyen en este proyecto que vamos a iniciar este año y por qué no hacerlo para el día de las madres, es un día tan especial y que todos queremos comprar rosas, flores, especialmente las rosas porque es lo más bello que hay y es lo que le damos a las madrecitas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener también en blanco esta base para poner en blanco, rosado, este color turquesa y el rosado y rojo. Esos son los colores que van a ver en bases. Rojo, turquesa, rosado y blanco. Y transparente, el clear, los que están en esta clase de base. Para cuando deseen hacer las órdenes. Entonces, vamos a poner todo en las manos del Señor, que sea el Señor, ¿verdad? Que nos ayude. He trabajado los últimos 11 años, todavía sigo trabajando cuidando bebés. Ha sido una experiencia muy bella, muy linda, cuidar niños. Los he tenido así, desde que tenían, unos han venido de 10 semanas, algo así tan bello, tiernitos, pero, y los he visto crecer y luego que se van. Pero ahora pienso, siempre he amado las flores, yo amo las rosas, las flores, todo lo que se trata de la naturaleza. Entonces, yo digo, ¿por qué no trabajar mis últimos años en esto? Porque a mí me alegran mucho las flores, también los niños. Y lo he hecho tan feliz estos últimos años. Pero digo, es tiempo de dar un paso diferente y quiero trabajar haciendo flores. Y aquí están. Yo me deleito con esto. Entonces, espero que les guste este video, que me apoyen, espero contar con la ayuda del Señor, primero Dios. Y este es mis primeros pininos en este proyecto. En nombre del Señor, lo vamos a hacer. Los quiero mucho, que el Señor les bendiga. Y al rato nos volvemos a conectar para mostrarles cómo los hago, porque ahora ya no tuvimos tiempo, era la carrera, porque tuve muchas cosas en el día. Pensaba hacer un video en la mañana haciendo arreglo, pero ya no se pudo, pero lo haremos.
les prometo que lo haremos, para que si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer en casita para mamá. Buenas noches, y desde ya les pido que si van a hacer órdenes, ahí va a estar mi website, se los voy a dar más al rato, y voy a estar aceptando las órdenes de mayo, del Día de las Madres, hasta el 8. Perdón, porque el Día de las Madres es el 9. Entonces, hasta el 7 yo voy a aceptar órdenes, porque te hay que programar todo, ¿no? La orden de las flores y todo esto. Entonces, ahí vamos a seguir conectándonos. ¡Feliz tarde! ¡Adiós! Miren qué belleza.